Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traemos una nueva entrega de XCOM Chimera Squad. Vamos a continuar la historia donde la habíamos dejado, intentando que la precaria paz que disfrutan alienígenas y humanos se mantenga y que el caos y la anarquía nos apoderen de Ciudad 31. Bueno, creo que al final voy a meter a Verge, tío. Y le aumento el esquivar. Si le pongo el aparatito de que esquive 50, es prácticamente inmortal. Porque entre que tiene ahora más vida y esquiva, le van a quitar muy poquita vida. Tendremos que estar sin él un tiempo. Pero bueno, luego creo que eso va a rentar. Aquí no sé si sacar, por ejemplo, a Blue Blood y meter a Torque. Porque esto creo que va a ser de esta de defensa de civiles. Yo creo que me lo puedo permitir. Y quitar a Blue Blood. A ver, Torque, ven aquí. Y aquí metemos a Blue Blood. ¿Vale? Y ya está. Reduce la agitación. Lo podemos hacer quizá... aquí. Creo yo. Esta, como la vamos a hacer antes o después... y aquí también está en rojo, tío. Bueno, esto se va a poner en rojo. Pues vamos a hacerlo quizá con esta que ya está en roja. ¿Vale? Bueno, ya, y entra aquí. Vale. Bueno, aquí dejamos los objetos disponibles. Y mira telescópica superior. Reacción inmediata. Más uno de vida, parche médico, nanobotiquín y balas trazadoras. ¿Vale? Y ya el resto creo que todo el mundo tiene lo que tiene que tener. Keruf. Y aquí no puedo meter nada. Autocargador avanzado, mira láser. No. Y terminal. Sí, está bien. Sí. Y esto también está bien aquí. Vale. Bueno, adelante y engage. Seguramente esto es defender civiles. No es una misión demasiado complicada. Y así también que Torque me suba un poquito de nivel, tío. Me gustaría tenerlos a todos ascendidos. No sé si tendré tiempo de hacerlo. Pero me gustaría... Esos enemigos tienen contrabando peligroso. Recuperadlo. Pone uno de tres. Madre mía, menos mal que tenemos a Terminal que va a curar. Pues pies ligeros, más movilidad. Pues la serpiente. Críticos. Pues... da igual. Shelter mismo. Aturdirán, Terminal. Y aturdirán, Keruf. Es el momento. Encuentro uno de tres, tío. Me cago en la leche. Bueno, vamos para adentro y ya está. Empezamos por arriba, que tenemos ventaja a la puntería. Uy, cuánta gente hay aquí. Paladín, sierpe, berserker, soldado, matón y pitón. Pues quizá... ¿no hay agresivos aquí? Fuego. Bueno, a ver. Sierpe, berserker, pitón. A por la sierpe. Toma, criticazo. No sé si ha muerto. Dinamitero. Dispárale. Y quizá la bienvenida tóxica. Y como se envenenan, fallan los tiros, tío. ¿Cuánta gente hay aquí? Y encuentro uno de tres, ¿eh? Ah, impide que los enemigos escapen. Vale. Pues casi prefiero que escapen porque así se quitan de en medio. A ver, terminal. ¿Puedo moverme? A ver.
Fuego por aquí. Se ha acostado. ¿Cuáles son los que quieren escapar? El paladín y la pitón, ¿no? Bueno, pues dispara al paladín y ya con el veneno creo que se muere. A ver. Neutralizando al objetivo. Falló. Vale, Shelter, tienes dos disparos. El primero va a ser que... Solo un 35 con este. Defensa y cobertura alta, tío. Madre mía, qué poco porcentaje. Pues... Bueno, vamos a por este con dos tiros de 86, fuego. Uno por aquí, y ahora nos lo ha quitado casi vida. Ay, bueno, vamos a hacer entonces reubicación. Y quizá lo haga con... Con Karuf. Me cambio. Que no sé por qué está ahí como subido a no sé dónde, ¿no? ¿A qué está subido Karuf? Esto para mí que es un bug, ¿eh? ¡Ay! Este gasta el turno acercándose. Y aquí se queda. A ver, Karuf, hijo mío. ¿Dónde estás? A ver. Dispara a este tío. Debilítalo mucho. Pon. Y ponte un escudito. Me protejo. Ah, bueno, que primero que poner el escudo. Vale, bueno, ya está. Inmune. Veneno, ¿no? Pero inmunes. Ya está. Está muerto por el veneno. Y tú vas a disparar a este para que te lo apuntes. Bien. Y quizá ahora con la colita. A la serpiente tengo que poner el control reflector, tío. Para que dispare dos veces. Actividad enemiga. Se escapa, se escapa. Bien. Acorralando al objetivo. No, 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 no. Uy, quiere escapar también. Ya está al lado de la puerta. Así que pues quizá mátalo y ya está. No puedo permitir que escapéis. No puedo permitirlo. Bueno, sí, voy a disparar a estos dos y que Shelter lo remate, que tiene dos tiros. De hecho, uno por aquí. Y quiero que gane el último nivel, tío. Y otro por aquí. No podréis escapar. Este... ¡Ah, sí puede subir! ¡Oy, oy, 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 oy! Que puede subir. A ver, escudico. Y va a ser para terminar que tiene el Berserker en la cara. Vale, y ahora un tiro. ¡Fuego! Toma. ¡Ay, ay, ay! A ver la serpiente qué va a hacer. Desde ahí va a disparar. Veneno, vale. Bueno, y ya me queda. Creo que si puedo. Ah, no puedo coger a nadie. No puedo coger ni al Berserker ni a este, ¿no? Pues dispara al dinamitero, tío. Joder, apenas le ha quitado vida. Puedo volver a disparar. Bueno, vamos a ir debilitando a este tío. Dos menos en nada. Se ha cambiado cobertura completa, me parece, ¿no? ¡Uf! Creo que ha fallado, me parece. A ver, terminal. Y quieren escapar, no lo van a... No tengo munición. No lo van a poder hacer. Ah, bueno, pues recarga. Lista para lo que sea. Y dispara al Berserker. Y ya Shelter que lo remate, tío. Y Shelter que me gane el máximo nivel de psiónico. A ver, tú dispara por aquí. Buena.
Y ya dispara a este. Debilítalo. Para que luego, a ver si con suerte... Vaya, hombre. Digo, para que pongas con suerte, Dorke se lo cargue y también ascienda. A ver, ponte por aquí. Sigo como montado en algo, ¿no? Porque es que estoy como de pie. Sí, vamos a poner una ayudita a Shelter. Activo y bloqueo. ¡Hala! Reduciendo perfil. Me movió para ponerme una cobertura, pero se ve que es que se queda ahí arriba, no sé por qué. Para. Escapó. Munición insuficiente. Bueno. ¡Ah! ¡Ay, pero! Oh, bueno, recarga. Todo controlado. Ahí. A ver si pudiera matarlo. ¡Fuego! Bien. Uno para ti, Dorke. Bien, tío, bien. Bueno. Modo de entrada. Aquí, es obvio. Terminal. Segundo será Keruf. Tercero Shelter. Y cuarto Dorke. Parche médico, no. Me lo guardo para el tercer encuentro, tío. El tercer encuentro puede ser a Living Hell, como dicen los ingleses. Reptil. Pitón. Dominador. Este tiene que caer. Y aparte ponerlo en puntería. Vale. A ver, sierpe. Dispárale. Pon. Criticazo. Vamos a por el dominador. 90. Tiene que caer, tío. 4, 6. Bueno, sí, dispárale. Le falta uno. Bueno, creo que... dispara a la pitón quizá o... a la sierpe. Al reptil. Sí, vamos a debilitarlos a todos. Vale. Ya está. Como no hay agresivos, pues... aquí lo mismo, querrán escapar, me imagino, ¿no? Vale. Otro tío aquí. Lo bueno es que quiere escapar. A ver, terminal. Curar a alguien. A Keruf. Creo que a ti misma. Bueno, a Keruf. A Keruf, que es el que pone los escudicos. ¿Necesitas ayuda? Vale. Todo irá bien. No tenías por qué hacer eso. Sí, hay que curarlo, tío. Y ahora, pues quizá a este debilitarlo. Matón. Sierpe. Puedo utilizar la lluvia de balas. Es un 100%. Bueno, mira, lluvia de balas. Y voy a hacerlo con el que le queda, con la sierpe, quizá, que le queda uno de vida. O el reptil. Aunque es 4 o 6, puede quedar vivo o que tiene 5. ¡Fuego! A la cuéntalo. Nigromante. Zombie espectral. Su madre en bañador, tío. En camino. A ver, este. Bueno, este supuestamente quiere escapar. Ah, mira, sí. De hecho, va para escapar. Bueno, Keruf, vas a darle un escudito a nuestra amiga terminal. Para ti no, porque tienes 2 de blindaje. Y... esto es para... esto creo que aturdía, ¿no? A ver a quién puedo darle. Bueno, a ver si con suerte. Digo, le haces un crítico. Defensas activas. Hay que matar a ese antes de que escape. También quiere escapar, ese ya se ha escapado. Bueno, Shelter, pues intenta. A ver, Malo es que no veo al otro, tío. Me cago en la leche. No veo... a ver. Vamos a ver dónde puedo poner para verlo. Aquí no lo veo. Aquí no lo veo. Aquí sí lo veo, pero vamos, me quedo súper expuesto. Aquí no lo veo. Qué rabia, tío. Se va a escapar. Se va a escapar. Bueno, pues mata al reptil. ¡Fuego! Joder. Le hace 3 de daño. Bueno, pues fuego del alma. Ralentizo al objetivo. Vale, que se acueste ya. Venga. Uno menos en Canarias. Y me curo.
Ahí. Shelter a lo tonto. Está bastante bien el tío, ¿eh? A lo tonto es muy buen soldado. A ver. Veneno. Qué pesadas que son las serpientes con los venenos. A ver. ¿Y esto? No. Voy a intentar disparar al nigromante. ¡Fuego! Qué poquito daño le hemos hecho. Viene la pitón. Atacar a Croque. Ah, va por Shelter. ¡Ay, que la ha cogido con la lengua! Se ha dado cuenta de lo cheto que está Shelter. Bueno, que no panda el cúnico. Le toca terminar. A ver, de hecho puedo intentar liberarlo. Un 72. Fuego. No sufras, Shelter. Ya estás libre. Y... de hecho voy a hacer una ayudita para... Shelter, que está aquí fuera. Esto da 20 de defensa. Gremlin en camino. Y es que no puedo hacer otra cosa. Ya que se ha quedado tan expuesto, para que esté defendido. Esto es lo bueno, que gastan el turno acercándose. Este quiere explotar. Ese matón creo que va a escapar, tío. Ese creo que se escapa ya. Lo bueno, que cuando escape, en el siguiente round nos lo encontramos con la vida tocada. Mira, el nigromante se va. Voy hacia el objetivo. No, no te vayas, hombre, no te vayas. Bueno, a ver, Keruf. Vas a poner quizá un escudito para Shelter. Escudos activados. Vale. Y vas a hacer un disparito. Uy, le daría Shelter, así que nada. Vamos a poner Berserker quizá, ¿no? Hay que ir debilitándolo, que lo tenemos ya encima. ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, y ahora Shelter, como tiene dos disparos, creo que se lo va a cargar. Uno por aquí. Aunque bueno, tenemos a estos que pueden explotar. Este puede explotar si no me lo cargo, ¿eh? Puedo cambiar ubicación. No, pero es que no puedo, tío. Lo que puedo hacer es retirarme. Lo que pasa es que este, entrando por aquí, creo que nos va a explotar en la cara. Porque esto... Bueno, Torque puede destruirlo. Bueno, tú vas a debilitar al zombie. Es este, ¿no? Y que Torque lo remate. El Berserker puede que vaya por Shelter. Le puse... No puedo. Pues la ha dado, pero... Ah, bueno, que la ha aturdido. Vale, tenía el escudo. Vale. Tiene 20 de defensa del Gremlin. Y digo yo, si la IA ve que soy inmune al veneno, ¿por qué me lanza veneno una y otra vez? A ver, 98. Pues cárgatelo, tío. Y para ti. El ascenso. Vale. Joder, con las pitones, qué pesas que son. El arma está vacía. Vas a disparar a este para que explote. Ay, que... Bueno, recarga. Recargo el arma. Y ya te vas y te acuestas. Que no quiero que me explote en la cara. Hala. Ahora este golpeará. Pero este no quita mucho, creo. Ruptura espectral. Su madre en bañador. A ver, Keruf. Pues sí, vamos a ir alejándonos. He encontrado una posición mejor. Porque cuando está lleno queremos estar ahí en su cara. Cualquiera. A ver, pues. Un escudo a Shelter. Pónselo.
Vale, no le quita vida, le quita el escudo. Paso solo puesto. Os descarga. Muy bien. A ver el reptil que está haciendo. Veneno, como digo. Si soy inmune al veneno, pues tú sigue con tu rollo. Mejor que dispares, ¿no? Digo yo. Ponte por aquí. Y vamos a disparar al bicho este. Con esto no me lo cargo. Y luego terminal, que se aleje y lo remate. Vale. Terminal, de hecho, puede venir hasta aquí. A ver, vamos a ver el rango que tiene de explosión. Vale, puedo venir más hasta aquí. Avanzo, cubridme. Y 100%. Le doy a Shelter, pero bueno, Shelter tiene toda la vida. Es que no puedo hacer otra cosa. Si digo que actúe, me va a estallar en la cara. ¡Fuego! Lo bueno que también le voy a dar a la pitón. Dentro de lo malo. Es que no puede hacer otra cosa. Pero se supone que la explosión hace que yo suelte a la serpiente tenía que soltar a Shelter. Bueno, pues... No, no, no. Dispara simplemente a la serpiente. Fuego. ¿O será que lo ha cogido y no, sale la, no ha salido la animación? Activando bloqueo. Ahí. Y ya Shelter... Creo que se va a pirar, tío. Porque con la vida que tiene... Ponte por aquí. Que ataquen a otros. Tú, pon tierra de por medio. Este, bueno, esta va a escapar. Ni siquiera creo que va a intentar disparar. O sí, sí va a intentar disparar. Sigue con el veneno. Pues ya está, pues si quieres morir, muere. Me queda muy poca munición. A ver, sí. Fuego. Buena. Terminal le vas a disparar para ponerle la puntería. Bien. Pues vas a curar a Shelter. Deja que el spray avanzado haga su trabajo. Y ya como la serpiente está muerta, en buenas manos. Paso el turno. Y Shelter viene hasta aquí. Hola. Y adiós. Vale. Arcas Industries. Poca visibilidad. Madre mía, tenemos poca puntería, lo que me faltaba. Terminal. A ver un momentito. Terminal. Keruf. Shelter. Y Torque. Y ponemos el parche médico. Es el momento. Es el momento. Nos curamos y como nuevo. ¡Hola, pájaro! ¡Uy, creo que he visto un sin cara! Como los viejos tiempos del XCOM. Nigromante. Sierpe. Sicario. Matón. Sicario. Ponlo la puntería a este, tío. Que no me levante más muertos, ni me ponga... Ni me ponga más... Zombies espectrales. Este por aquí. Pong. Bueno, ahora que lo pienso, ¿le podría haber puesto la pipa especial a Keruf? Ya que no estaba Blue Blood. Bueno, mira, ceguera. Ceguera por aquí, sí. Ahí, desorientados. A todos los que le he dado, tío. Y quizá esta va a ser bienvenida tóxica. Al legionario. Para que falle el tiro. Toma. Está envenenado, con lo cual falla. Este está desorientado y me ha dado estando mareado. Vale. Bueno, aquí lo bueno es que van a intentar escapar. Y al intentar escapar muchos se van a quedar expuestísimos. Vale. Bueno, en un primer momento vas a curar a alguien, que creo que va a ser a Shelter, porque el resto estamos todos muy bien de vida. Y... Vas a disparar... sin cara.
Mira, vamos a hacer lluvia de balas para cargarnos al legionario. Creo. Creo que sí. Y así nos lo quitamos de en medio. Ay, que no ha muerto, tío. Me cago en la leche. Si lo sé, lo bueno es que con el veneno ya se muere. Zombie espectral. Tu madre en bañador. Menos mal que ya con la vida que le tiene, te voy a dar un tiro que tu... cosas bonitas que pones aquí se van a quitar. Eliminando. ¡Uy! Rozado. Arma objetivo en uso. Tu hermana. Falló. Bien. A ver, Keruf, vas a poner un escudito. ¿Estos quieren escapar? Bueno, lo van a intentar, porque escapar no van a escapar. El escudo creo que va a ser para terminal. Protección desde todos los ángulos. Quizá la que más lo necesita. Y luego ya el disparo va a ser para... a ver si lo veo. ¿Dónde estás, amigo? El mercenario, ¿dónde está? No lo veo. No lo veo, ¿en serio? A ver. Ah, mira, aquí el primero. ¡Fuego! Acuéstalo. Serpiente contra serpiente. Le ha quitado 5 del bocado, ¿eh? Que no es moco de pavo. Este quiere escapar. No hay que permitirlo. Uf, ha avanzado mucho, ¿eh? Guardia. Ay, vamos a ver. Vamos a cargarnos al... si lo veo. Exacto. Fuego. Va y me falla, colega. ¿Hago reubicación, no? ¿O qué? Creo que es mejor que hagamos reubicación para tener 50 de defensa. Y voy a hacerlo quizá... con terminal. Con torque. Con torque. Aunque no he hecho un buen movimiento, porque a torque le falta vida, tío. Aunque bueno, ahora se puede quitar de ahí. Toma. Devolver fuego. Viene el sin cara para acá, corriendo. Este gasta el turno acercándose. Madre mía, aquí el cinto y la madre, ¿eh? Aquí estoy echando yo de menos a... el 50 de defensa. Aquí estoy echando de menos a... a Berge, tío. Aquí haría que todos empezaran a pelear entre ellos. Luego los que quedaran con vida los controlaría mentalmente y fin. Vale, creo que voy a quitarla de donde está. Joder, le da escudo. Quiere escapar, aunque si mata al paladín no se escapa. ¿Dónde pongo yo a esta serpiente? ¿Aquí? ¿Aquí? Voy a ponerme aquí. Voy a curarla. Vale, y ahora mata a esta sierpe. Ala, pa' tu casa. Joder, ¿la serpiente puede coger? ¿Pueden coger a la serpiente? Menos mal que la curé, pero ahora a ver cómo. A ver cómo yo la salvo de ahí. Este ya se va. Uy, pues. Bien, el paladín se quiere ir, lo bueno es que está en la quinta puñeta. Vas a curar. ¿Cura torque o paso un poco de ella? A ver, habría que intentar ir a por. El nigromante. Uy, de hecho, hay que ir a por él. Sí. Y los dos tiros que sean para él, porque si no me como sus zombies espectrales.
Ay, que no tengo munición. Bueno, pues entonces tengo que subyugar. No hay otra. No hay otra, tío. Hay que ponerla aquí. Es que si no, los zombies nos van a explotar en la cara. Tiene un escudo. ¡Pong! Con lo cual, si le disparan, no le hacen nada. Este querrá también escapar. Todos estos se están posicionando para intentar escapar. ¡Ay! Pupa nene. Mierda, sin munición. Bueno, a ver, recarga. He recargado. ¡Fuego! ¡Pum! Que si no se escapan, tío. Uy, Kerov tiene muy poquita vida. Lo bueno es que tiene dos de blindaje, pero este ya se escapa. Y Shelter 67. Ay, pues 67 es que un porcentaje muy regulero, tío. ¿Sabes lo que voy a hacer? Mira, me voy a cargar mejor a este, que creo que le doy. Exacto. Y ahora fuego del alma para este, que le queda muy poquita vida. Y ya con esto muere. Retraso al enemigo. Y no se escapa. Que se quiere escapar y así me curo. Bueno, creo que tengo toda la vida, pero bueno. Ay, Kerouf. Falló. En Shikara se podría haber acercado un poquito más y nos da los dos. Pero bueno, él ha preferido hacer eso, pues ya está. Bien, aquí ya nos escapan los cuatro. Cuatro aquí nos escapan ya. Genial, no tengo munición. Bueno, pues ya está, pues recarga, que te ahogan un vaso de agua. Está vacía. Vale. Lista para lo que sea. A ver, esto. No. Y esto al sin cara. Bueno, mira, vas a curar a. Exacto, a Torque. Que ha perdido bastante. Ha perdido bastante vida. Que no pierda mucha más. Nadie te ha pedido ayuda. ¡Eh! ¡Que se ha escapado! ¡Uy! Una evacuación. Como si este se escape. Buf, bueno, pues entonces. Abre un escudo, creo que para. Sí, para Kerouf. Y creo que voy a hacer la supercarga con este. La cometida. Porque este quiere escapar. Hay que debilitarlo. Toma. Ahora pillamos dos de blindaje. Si el Sin Cara me ataca, no me va a quitar casi vida. Creía que podía hacerlo. Aparte que el Sin Cara hace un daño de 3 o 4, no hace mucho más. Y Shelter. Cárgate al paladín por tu padre. Venga, pero mátalo. Mátalo. Venga, cuesta. Que se acueste, por favor. Va por Kerouf, creo, ¿no? Ni se va a menear. Mira qué flojo, ¿eh? Más flojo con muñequita. Le ha quitado 3. Ay. La serpiente se ha olvidado de que tiene que escapar. Vale, a ver. Cura a Kerouf. Esto ya está hecho. Lo que no sé por qué el Sin Cara no sale que tiene que escapar. A ver, dispara a este tío. Que tiene la puntería. La serpiente, si fuera lista, soltaría a Torque y se largaría. Pero como se ve, no lo está haciendo. De hecho, me voy a ir acercando aquí. Por si acaso la serpiente tiene la intención de escapar. Y vas a hacer aquí una guardia. Ojos abiertos. Y como Shelter puede disparar dos veces, pues. Casi no me queda munición. Uy, tiene que recargar, me parece a mí, ¿eh? Con esto quizá no se lo carga. ¡Fuego! Bueno, pero puedo hacerle fuego del alma. Mira, pues se lo ha cargado. Y recarga. Estoy recargando. La pitón es que no se va. Ahí se ha quedado, se han cegado con la otra pitón. ¡Que le ha quitado 7! Le ha quitado 7, tío. Acércate. Bueno, aunque en vez de disparar, lo que vas a hacer es curar a Torque. Todo
irá bien. Le ha quitado. Aleja de mí ese robot. ¿Qué te conviene? Dice, aleja de mí ese robot. Vale, 100%. Pues ya dispara a esta pitón. Vale. No me jodas que... Ahora saldrá lo de escapar. Pensé que se escapaba ya. Es que antes de escapar tiene que salir el iconito de que se escapa. ¡Qué susto! Vale, shelter. Pues... ¿Cuánta vida tiene? 3. Bueno, pues sale fuego del alma y que se acueste. ¡Hala! A dormir. Y me curo. ¡Madre mía! ¡Qué sin vivir de misión! Pensé que la perdía, ¿eh? Bien, moderadas y leves. Vale. Pues hemos bajado aquí un poco la anarquía de un distrito. Lo hemos conseguido. La verdad es que el juego hace muy bien intentando a veces acostumbrarte a no tener a tus soldados estrella. Porque mis soldados estrella sería con Keruf, que pone escudos, con Berge, que hace que la gente se pelee entre ellos, o este incluso para los turnos de los enemigos. Terminal, que cura. Y te ves muchas veces que por ascender a un soldado, para que aumente su fuerza o para quitar una cicatriz, tienes que prescindir de él y acostumbrarte a no llevarlo. Blindaje supremo. Vale. Pues... Burger Palace, queremos que todos disfruten de nuestra comida. La clave está en la sencillez. Todo se debe a nuestro producto estrella, los medallones, con calificación 7 en el índice de consumo interespecies. Pero eso no es suficiente para nuestros clientes, así que inyectamos un bulbo de su sabor favorito a cada medallón. Cuando geste por completo, verás cómo transformamos ese 7 en un 10. Burger Palace, nuevo nombre, nuevo proceso, el sabor de siempre. O sea, que preñan la comida, ¿no? Porque ha dicho cuando geste por completo. Vale, y esto vamos a comprarlo, tío. Más 3 PS, blindaje y espacio de objeto útil. Hay que comprarlo, tío. Es que lo necesitamos. Cicatrices de agente. Voluntad y lento. La voluntad me da un poquito más igual. Lo que voy a hacer es... Cuando acabe Berge... La meteremos aquí quizá a Torque. Vale, 3 que ha bajado. Esto sube 5, mantenido y 5. A ver qué hay aquí. Desatado. Pistola épica. Traidor. Balas pantalla azul. Esto sirve para disparar a los robots y quitarles mucha vida. Lo que pasa es que ya robots creo que por aquí no va a haber, ¿eh? Pues podría hacer esta misión, tío. Conseguir una pipa buena. Y que uno la tenga Blue Blood y otra la tenga Cheruf, que no me salía el nombre. Podríamos hacer esta misión, tío. Bajamos la anarquía un poquito. A 4. Este pronto lo bajará a 3. Vamos a hacer esta misión, tío. La de la pipa. Creo que es esta, ¿no? Sí, y voy ya... De rango 3. No puedo porque creo que me falta... Me falta información para ello. Tengo que buscar uno que sea nivel 2. ¿Hay alguno que sea nivel 2? Este creo, ¿no? 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 Pues no hay ninguno, creo, ¿no? De información nivel 2. Bueno, pues vamos a mejorar este. Ah, me falta... Ah, que no tengo información suficiente. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el episodio. Nada, con este video se han reído, han aprendido algo, han pasado el rato, le pueden dar al vídeo, me gusta también, si quieren apoyar este canal, pues se pueden suscribir, que gracias, se pasa muy un poquito. Como digo siempre, muchas gracias por ver, hasta luego, Lucas, no puedo, no puedo, no puedo, y nos vimos en los juegos, pecador.